Chaco Producciones, por primera vez en Chaco. Me podría adelantar esta costumbre, muy bonita costumbre, me gustó. Esto va a quedar plasmado a nivel internacional. ¿Podría decirme algunas palabritas? Disculpa, caballero. Bien, primeramente muy buenas tardes. Como agente municipal de esta comunidad de Centro Poblado de Chaco, agradecer a la familia Aguilar Espinosa y esposa, la señora Melissa Estrada Yalico. Están llevando en este evento, en esta mesa, ¿no?, de nuestra costumbre, de nuestra comunidad, que viene cultivándose desde años atrás de nuestros ancestros. Y doy las gracias y mis felicitaciones por, ¿no?, y decirlo, ¿por qué no?, que lo pasa lo más lindo en la familia, claro. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quería decir una palabrita para Palma Producciones? En primer lugar, un chacocino tuvieron un corazón grande acá, te amo, Chaco. Por ti doy mi vida, por ti todo lo que puedo, mis discursos, es lo que se puede, y he demostrado y he aportado mi grano de arena como presidente. Pero sin quitar los méritos a nuestras autoridades, la comunidad se mueve como una máquina. Si no empujamos todos, el coche se va para abajo. Es por ello, yo agradezco a este lindo pueblo de Chaco por ser un pueblo turístico que auspicia al turismo a nivel nacional e internacional. Y esta tradición que nosotros tenemos es único, nadie nos quita. Y hoy en el día, esta costumbre que nosotros tenemos es un reconocimiento de las autoridades. Y es por ello, yo les invoco a todos los jóvenes que han pasado por esto o que están por llegar. Es un honor servir a nuestro pueblo con mucho amor. Y es por ello me siento orgulloso. Muchas gracias. Gracias. Una palabrita yo para Palma Producciones. Presidente. Una palabrita. Yo, presidente. Hola, la gente se parece con la mesa. En calidad de presidente de la comunidad campesina de Chaco, yo a ver, en primer lugar, el cumplimiento que están haciendo los señores Lomas en 2018. Oye, mi cariño, no. Felicito a la gente que nos rodea en este momento. En calidad de presidente de la comunidad, a nombre de Chaco, a nombre de la comunidad, felicito la intervención del señor Lozano, la invitación del señor Lozano. También, detrás estamos viendo el futuro mayordomo de la comunidad de Chaco. Para este presidente, grandemente lo estamos haciendo. Y invoco a la comunidad que esto lo pasemos de la mejor manera. Estamos bien relacionados con la Policía Nacional, estamos relacionados con lo que es salud, mejor dicho, estamos relacionados con cualquier cosa, la asistencia en nuestro centro de salud está bien garantizado. Yo agradezco a todos, señoras y señores, mis felicitaciones, y vamos para adelante todos. Sin antes culminar, unas cuantas palabras. Espera de un ratito. Sin antes culminar, unas cuantas palabras. Quisiera, hoy presente en esta mesa, quisiera agradecer a todas las autoridades de nuestro pueblo querido de Chacos. Y en primer lugar, a su mayordomo. Sin ellos, esta costumbre no se difundiría. Y es por ello, yo quisiera dar las gracias a la familia Villanueva, a la familia Aguilar, esposas, cada uno, para seguir manteniendo esta costumbre. Yo quisiera, yo sé que nos están viendo a nivel internacional, a todos los hijos residentes que han salido de este pueblo es grande, sino que nos falta un poquito de empuje para el desarrollo. Pero
pero lo vas a lograr. Nunca es tarde. No, ¿por qué no he hecho nada? Quisiera darle mil gracias a toda la gente presente. Chacocinos o no chacocinos, pero gracias por su visita. El pueblo de Chaco les espera con los brazos bien abiertos. Muchas gracias. Buenas tardes, señores de la producción Malta, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi persona no puede ser ajeno a este mensaje de la comunidad, agradeciendo a la familia Aguilar, por otra parte a la familia de Villanueva. Sin ellos no sería la fiesta. Estamos acabando esta costumbre, con locos, bocas, como alguien dijo, este costumbre desde muy antes. 5 de agosto y el 1 de mayo, que son dos fiestas grandes que enaltecen, a la población de Chaco. Una vez más, los agradecimientos a la familia Aguilar, a la familia Villanueva, a los futuros entrantes también, a la familia Huerta Aguilar, a la familia López, así posiblemente será. De parte del Poder Judicial, les pido infinitamente muchas gracias a todos ustedes y que lo lleven con delicadeza, con todo respeto, más que nada nosotros, los dueños de casa, que ya se adelante siempre se elige en el izamiento de la bandera, respetemos a los jueces, respetemos a los visitantes. Señor, muchas gracias. Producción Espalpa. No hay más que agradecer. Gracias. Alfa Producciones, que primera vez en Chaco. Muchas gracias, me voy a dar tanto recuerdo de este pueblo y quisiera alguna palabrita con ustedes como mayordomo de 2018. Muy buenas tardes con todos los presentes. La verdad, me siento feliz, muy contento con cumplir con mi pueblo, ¿no? Yo a todos Chaco les tengo un largo cariño. Cualquier cosa, tócame la puerta nomás, estamos para apoyarnos, para hacer cualquier situación. Yo digo acá, hay que mejorar muchas cosas, pero es cuestión de ponernos de acuerdo nada más. Pasan la voz, oficial. Gracias. Buenas tardes, espero que se diviertan todos. Gracias esta fiesta para que todo el pueblo se divierta. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted como mayordomo, San Luis Grande. Primero queremos agradecer al pueblo de Chacos, ¿no? Hemos recibido con mucho cariño. Segundo, también felicitar a la familia Aguilar, ¿no? Por la fiesta. En representación de la familia Villanueva Dávila, acá estamos presentes, ¿no? Y siempre demostrar nuestro cariño a todo el pueblo de Chacos y también a toda la comunidad, ¿no? Y esto, estar siempre, hay que divertirnos y también siempre también, como dijo alguien ahí, hablar sobre el progreso, ¿no? Estar siempre en avanzar. Ahora, muchas gracias y hay que divertirnos, ¿no? Para dejar bien la fiesta. Gracias. Señores de la mesa, autoridades, mayordomos, muchas gracias, señores mayordomos de entrantes, fines de medio, alguna palabrita para Palpa Producciones. No tengo palabras porque toda mi familia está acá. Solo digo, ¿no? Acompáñenos el próximo año nomás. Lo que vamos a hacer, lo que hagamos, acompáñenos. Invito a todos los pueblos residentes que nos acompañen. Yo digo, yo soy un chapucinito. Thank you.
todos y especialmente a todos los mayordomos. Quisiera darle la mano acá a mi estimado César Calero, a todos los que están presentes. Sin ellos no es presente. Ya, muchas gracias, no me robo, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Yo, muchas gracias. Quedo muy agradecido por el acompañamiento y si Dios quiera, el próximo año estaremos por acá. Bueno, si Dios permite. Muchas gracias, autoridades, presentes, todos en la mesa. Gracias. Gracias. Falta producciones en Chacos. Gracias. Ahí está la banda, levanta el mundo.
Un saludo especial para todos los danzantes que han venido el día de hoy a este hermoso pueblo de Chacos. A la compañía de Guaylas, a los negritos de Vico, a los negritos de Huánuco, a la curantada. No quiero pasar por alto, pero el agradecimiento de parte de los dos mayordomos, de la familia Villanueva, de la familia Aguilar. Esto es una fiesta costumbrista de Chacos. Ok, ahí vamos ya gozando con los cuatro mayordomos, llevar esta gran fiesta costumbrista como debe ser. Buena el bendecito del dulce. Thank you.
Dios Flores. Román Aguilar. Gracias.
I'm gonna go get some more.